Bueno, no sabéis el agradecimiento que siento, la emoción, la alegría. Y bueno, imagino que cuando llegue a mi casa voy a sentirlo todavía más. Y es algo tan precioso este acto, tan hermoso, que no lo voy a olvidar en toda mi vida. He escrito unas palabras porque sabía que estaba muy emocionada y no sabía si podía expresarlas sin tener un guión. Y estoy temblando. Ay, no sé si esto es... Estoy un poco temblando. Gracias, Inmaculada Nieto. Gracias, Antonio Berrocal. Amigos queridos que me estáis dando tantas alegrías. Gracias, José Luis Alcántara. Y gracias a todo vuestro grupo, Izquierda Unida, que tanto hacéis en Algeciras por la cultura. Estos recitales son una muestra importante. Y por los derechos de las mujeres y de los marginados. Gracias. Yo he tenido en mi vida, en cuestión de trabajo y dedicación, muchas encrucijadas y he tenido que seguir en unos momentos una dirección y en otros otra. La universidad con las investigaciones, con los libros de ensayo, con la enseñanza a los alumnos, la casa, el hogar y la escritura de creación. La parte más íntima, más mía y más gratificante, pero que a veces he tenido que relegar por todo lo demás. Imagino que todo ha contribuido a este homenaje, porque en todo habéis visto la lucha de una mujer por abrirse camino, por sacar a su familia adelante lo más dignamente posible cuando lo ha necesitado. En la presentación de este recital a la prensa, habéis hablado de que he dedicado mi vida a la investigación, a la creación y a la docencia, y así es. Pero estamos en un acto de poesía y mi mayor deseo en estos momentos de mi vida es poder culminar, redondear mi obra poética. Siento que aún me quedan muchas emociones por comunicar. Si Dios me da salud, voy a intentar conseguirlo con todas mis fuerzas. Y este acto, esta confianza y cariño que recibo en mi ciudad, será para mí uno de los mayores estímulos. Mi tierra, Algeciras, siempre me ha movido para seguir adelante. Que mi familia y mi tierra estuvieran orgullosos de mí ha sido siempre un acicate en mi vida, como persona, como trabajadora, como creadora. No sabéis la emoción y el agradecimiento que siento, Inmaculada, Antonio, pero también Juan José Téllez. Yo quería que estuviera aquí, pero está en Ecuador y sin embargo ha querido manifestar su presencia con sus palabras de introducción a este acto, palabras tan generosas y entrañables. Juan José, mi recuerdo y mi cariño, gracias por tus palabras. Todo, todo lo ha coordinado Antonio Berrocal, alma de todo esto, con su energía, con su simpatía, con su buen hacer. Gracias, público de Algeciras, paisanos míos que estáis aquí, amigos míos que habéis venido de Málaga, Rafael Ballesteros, Victoria, qué amistad ya tan antigua y profunda. Guillermo Busutil, cuánto te admiro como persona y como escritor. Pero también desde Madrid, Ana Rossetti, extraordinaria, generosa, qué mujer, qué escritora, te siento como hermana. Pero también desde Córdoba, María Ángeles Hermosilla, compañera en la docencia, que entrega su sabiduría y su tiempo a luchar por las mujeres desde su cátedra universitaria, desde sus libros y artículos. Rafael Torán, cuántos recuerdos, eras un niño cuando te conocí y yo una joven profesora de instituto. Y entonces eras ya, con 19 años, has dicho, un director de escena. Y yo
pues eso, era, me parece que vicedirectora entonces, ¿eh? Y te traje, hombre puro de teatro, con la bondad que da la inteligencia. Pero también desde la costa granadina, Antonio Carvajal, maestro en la poesía, estar con él un rato es aprender y gozar de la vida. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en esta noche. Gracias, Delia García y Lola Martí. Yo sé el esfuerzo que habéis hecho por venir esta noche y haber estado tan magníficas como habéis estado. Es la primera vez, por otra parte, que escucho mis canciones por una gran voz como es la de Lola. Para mí ha sido muy emocionante. Yo no sé si me voy a caer. Pero no solo han venido ellos. Se les han unido otros amigos, poetas y no poetas. Aquí he visto a Joaquín Cestino, a mi poeta querida Carmen López, alumna en la Facultad de Letras, a Remedios Bárbara, la primera alumna que tuve en mi vida, incluso antes de acabar mi carrera. No sé si está por aquí Pepa Gómez Moya, me dijo que iba a venir, y han venido también Esperanza, Marisa, Dorilla, mis vecinos tan queridos, Abby, Esteban, Rafael y María Jesús. Gracias a todos por estar aquí. Amigos, poetas de Algeciras, amigos todos con los que siento la poesía y la palabra, a todos, gracias. Uy, que me caigo. ¿Alguien me debía sujetar? A todos, gracias por la lectura que habéis hecho de mis poemas y por vuestras palabras. Desde Málaga me entero cada día de todo lo que sucede en mi tierra. Me envían desde el ayuntamiento todos los actos que programan o pido información en YouTube, como en la lámpara de Aladino, y todo se me llena de Algeciras. Así sé sobre planes de urbanismo, sobre problemas ciudadanos, sobre actividades culturales. Los jóvenes de mi época, inclinados a la lectura, nos quejábamos de la pasividad de la cultura de entonces. Apenas había actividades de este tipo y de ningún otro. Era raro en mi adolescencia que un joven escribiera, que una niña escribiera, que leyera, que paseara sola por las playas, que fuera al cine tan a menudo como yo iba. El cine, la cultura fundamental en Algeciras en aquellos tiempos, aquellos programas dobles que tanto han influido en lo que escribo, en cómo lo escribo y en mi propia vida. Qué alegría cuando observo la inquietud actual. Tantos escritores y tan buenos, muchos de ellos aquí hoy y algunos de ellos poniendo voz a mis poemas. Paloma Fernández Gomá, gracias. Gracias Paola Tobalina. Tus palabras, yo las quiero, ¿eh? Me las tienes que dar, son preciosas. Nuria Ruiz, Chus Peteira, Rosario Pérez, José Eduardo Tornay. Qué excelente narrador, no sé dónde está. Juan Emilio Ríos. Gracias también a Miguel Vega. Algunos de vosotros nos esperabas. Gracias a los que han venido sin que yo lo esperara. Quiero también dar las gracias a estas artistas tan magistrales que nos han acompañado. A Liona J. con Noemí Pareja, a Lucía Socan y a Macarena Andrade con su arte y compás. Macarena Andrade probablemente ya no está. Yo le iba a contar otra anécdota que os la voy a contar a vosotros. Yo quería mucho a su abuela, y su madre fue probablemente esa niña de 7 años que necesitaba un abrigo. Bien, yo os voy a contar que yo era cómplice de la costurera, que era su abuela, mi cómplice, y con la inocencia de la niñez, de la primera niñez, le conté un día a la costurera, le contaba un chiste que por lo visto era verde, y mi madre lo escuchó detrás de la puerta. Y estuvo como una semana que no me dirigió la palabra. Yo quería contárselo porque yo quería mucho a su abuela. Soy yo la que siento orgullo de ser de esta tierra que va más allá de la ciudad. Una conciencia de enclave donde estamos situados, el estrecho, los dos mares, la idea de frontera que a mí me persigue a lo largo de mi vida, como a Paola. La conciencia de vivir, de pertenecer a un lugar fronterizo. La maravilla del estrecho, por otra parte, su paisaje. Se cuenta que cuando le preguntaron a aquel astronauta ruso
que quedó suspendido en el espacio al estallar la crisis de la Unión Soviética ya en la Tierra, en qué había empleado tantas horas allá arriba para no aburrirse, contestó que había perdido la noción del tiempo contemplando la maravilla del Estrecho de Gibraltar, y es que lo es desde la altura y a ras de sus aguas. Este estrecho que yo veía desde el tejado de la casa de mis padres en la calle Convento, al este del pasado, como ha leído Paloma Fernández Gomá, al este del Edén, como la película que interpretó James Dean. Creo que mis padres hubieran sido muy felices esta noche y hubieran disfrutado mucho si hubieran vivido. Pero está aquí mi hermano José María, a quien admiro y quiero tantísimo. Lola, mi cuñada, creo que también está. ¿Está? ¿Lola? Ahí. Mis hijas, que son mi tesoro. Y mi yerno Quique, creo que está también. Y mis nietos, que son mi alegría. Y mi marido, Enrique Baena, siempre a mi lado, con quien comparto la lucha por la vida y la pasión de vivir. Me falta mi hermana Maripaz, que está en Madrid, muy delicada de salud. Me habían dicho que estaban aquí sus hijos y me hubieran dado una gran sorpresa. No sé si no están. ¿Están? ¡Hola, Juan! ¡Hola! ¡Oh, qué bien! Me falta sobre todo mi hermana Pepita, que murió no hace tanto. Y yo quisiera, de los dos poemas que yo iba a leer, aunque los amigos de Málaga y mi familia conozca un poema que le dediqué a su muerte, yo quisiera leerlo. Lo voy a leer. Se llama Cementerio Marino. Cementerio Marino, como el poema. Ella está enterrada, ella murió en Barcelona y está enterrada en un pueblo precioso frente al mar Mediterráneo que se llama Vilassar de Mar. Acompáñame, hermana, no te alejes. Has de venir conmigo a la nueva aventura de este decir callado, de este vivir diciendo, de este mirar futuro. Lo querías, mi mano diseñando ese río de tinta del poema, las páginas de un libro como olas de un mar, el libro como el mar, tan distinto y tan mismo. Escribes, tu voz era un aliento pendiente en la distancia, aún me... Tú puedes. Mi hermana me llamaba cada, o yo la llamaba cada 7 u 8 días, y su afán era que yo siguiera escribiendo. Entonces, en fin, se me ha ido esa voz que cada semana tenía. Y finalmente quiero leer un poema que refleja un poco la ciudad, Algeciras, y bueno, pues la casa donde yo vivía. Y surge el poema, libro abierto frente a ti a cierta distancia, y ves entre las... hay una página abierta y ves pues como calles, como plazas que se forman entre las palabras. Y esto te trae a la mente una ciudad y probablemente la propia, y en este caso es la mía. Casa donde vivíamos, le decían casa de las muñecas, porque había como unas estatuas que adornaban la parte alta de la fachada, y en el poema las comillas se convierten en estas estatuas y la propia ciudad se convierte en poema. Se titula La página del libro. Si te alejas de ella y la sigues mirando fijamente, recorrerás sus calles con los ojos, sus plazas, sus rotondas, las amplias avenidas de los puntos y aparte. Es como una ciudad, la página. Ahora mi ciudad, este poema, las calles conocidas, la plaza de las tardes, la casa del pasado, casas, casa de las muñecas, le decían, solo aquí ya. Entre estas comillas, crestería de estatuas, solo aquí ya, desgajada del tiempo, el mar muy cerca, en el margen abierto de la caja, borrosos malecones de los versos, diques del este aquí, dársenas de los muelles, los espacios, los barcos fondeados, las palabras. Esta palabra barca que ahora escribo
con su ancla este punto final. Bueno, muchísimas gracias. Besos. Besos para todos. Va a tener oportunidad ahora de abrirlo, pero es un regalo de Juan Gómez Macías, un cuadro especialmente realizado por él y dedicado a Rosa. De currarte has pegado. Que vaya a pasar de currarte has pegado. Ya ves. Buenas noches a todos, como veis ya con esto hemos terminado.
me dicen de aquí desde la organización que por favor los intervinientes, los que han participado en el homenaje, se queden por aquí, que ahora va a haber una copita en el patio de la Asociación de Vecinos, que está justo aquí al volver a la izquierda. Y nada más, muchas gracias a todos por haber asistido y hasta el año que viene, que nos veamos aquí el año que viene. Gracias.